Acabamos de escuchar una versión de Libertango del músico argentino Astor Piazzolla en una maravillosa mixtura con una legendaria canción popular llamada Candombe de Mucho Palo, una canción popular que en la clandestinidad sonó por las calles de Montevideo en tiempos de dictadura. Ahora bien, también resulta importante destacar el rol del tango en esta integración entre Argentina y Uruguay a través de un género con una fuerte raigambre en ambas orillas y que no hace más que poner de manifiesto la importancia de la cultura y el arte para la integración de los pueblos. Antes de dar comienzo con la conferencia, invitamos a Piera Fernández y a Ariel Cosentino de la Federación Universitaria Argentina, que van a hacer entrega a Lucía y a Pepe del libro La Guerra de los 100 Años, que habla de los 100 años de historia de la Federación Universitaria Argentina. Mientras preparamos el espacio para dar comienzo a la conferencia, vamos a invitar a Gustavo González, director de la Escuela de Formación para la Integración Latinoamericana, a hacer el uso de la palabra. Bienvenido Pepe, bienvenido Lucía. Bienvenido a todos ustedes a nuestra casa, que es la Universidad Pública, Libre, Laica, Gratuita y de Calidad. Hoy estamos acá para hacer la inauguración de una escuela de formación para jóvenes y no tan jóvenes con la idea de la integración latinoamericana. Voy a ser muy breve porque sabemos quiénes son los protagonistas, pero queremos invitar a todos que se empiecen a incorporar a estas cátedras libres, esta cátedra Artigas y en particular la Escuela de Formación Política, que tiene el sentido artiguista, tiene un sentido federal, es decir, federal para estar en el interior de todos y cada uno de los países que integran esta parte sur de la América Latina. Esta escuela tiene ya algunas charlas prefijadas de turismo, de energía renovable, de calidad democrática, de educación, que ya están pactadas. Por lo tanto, ustedes ya se pueden inscribir a esta escuela de formación. Y por otro lado, tiene un sentido latinoamericanista, tiene un sentido reformista. La reforma del 18, nuestra hermosa reforma y revolución del 18, convidaba a todos los estudiantes de América Latina a esa hermosa gesta de la Universidad Pública Libre, Laica, Gratuita, Cogobernada. Por eso es que nos enorgullece estar en una de esas universidades de la Reforma e invitamos a todos ustedes a ser parte de esta primera charla de dos referentes mundiales, hoy sin ninguna duda, que va a hablar justamente de integración latinoamericana. Muchísimas gracias a todos por estar. Jorge Cuello, director de la Cátedra Artigas de la Universidad Nacional de La Plata, va a estar moderando esta charla y va a hacer uso de la palabra en este momento. Hola, 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 ahí está. Bueno, en primer lugar, quiero
agradecer públicamente a Pepe, a Lucía, por haber aceptado la invitación de la Cátedra José Artigas de la Universidad de La Plata para participar de este acto académico acá en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo que estábamos con algunos amigos, Alejandro Vila, que está acá, el rector de la Universidad de Rosario, Diego Espinosa Godoy, con Lucía y Pepe en la TICRA, y le planteamos la posibilidad de que vinieran a dar una conferencia acá en Buenos Aires con motivo justamente del lanzamiento de esta escuela de formación para la integración latinoamericana. Pepe ya me había dicho que sí, Lucía me dice, bueno, háganos una nota con tiempo. La cuestión es que, bueno, no es fácil poder organizar una visita porque tanto Pepe como Lucía, por su militancia, su compromiso, hombres que quieren ser escuchados en todas partes, bueno, obviamente que su agenda no es una agenda sencilla, pero se hicieron el tiempo para estar acá, así que agradecerles en nombre de la cátedra por haber aceptado la invitación. Agradecerles a todos ustedes también, porque la verdad que han colmado nuestras expectativas, tenemos un salón lleno y la verdad que esto da muestras del interés que existe por parte de los argentinos, de estudiantes, docentes, investigadores que están hoy acá, autoridades públicas, estudiantes, referentes de distintos espacios políticos y organizaciones estudiantiles. Y esto es una reunión, un acto académico en el que hemos podido congregarnos personas, hombres, mujeres y de distintos géneros o identidades. Nos hemos podido congregar acá viniendo de distintas historias partidarias, distintas tradiciones, incluso mucha gente que ni siquiera milita en política, pero con el objetivo de poner por encima de las diferencias que podamos tener desde el punto de vista de las ideas o de nuestras posturas académicas o políticas, poder poner un alto a esa competencia, esa confrontación que a veces genera tantos problemas, y poder por lo menos escuchar a dos referentes como Pepe y Lucía para que nos hablen justamente desde su perspectiva, su experiencia, cuáles creen que son los desafíos que hoy tenemos en materia de integración latinoamericana. Agradecerle a todo el personal de la facultad, a la gente de la Universidad de La Plata, de donde depende nuestra cátedra, que también nos acompañaron junto con las facultades de Derecho de la UBA y de La Plata, chicos de la juventud, y hicieron posible también organizar esto. Hola, me alejo. Vamos a tener un formato donde Lucía va a hacer previamente alguna reflexión y luego... Mirá, hola. 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 Ahí estamos. 1, 2, 3. Bueno, perdón. Bueno, decía entonces que no quiero sacarles más tiempo. Esta conferencia fue pautada con el objetivo de que Pepe y Lucía puedan reflexionar en voz alta con todos nosotros sobre cómo ellos creen o entienden que deben ser los pasos o algunas ideas, por lo menos para pensar el futuro de nuestros países y el futuro de la integración, no solamente de los estados, sino de los pueblos, básicamente, que es lo importante. Así que, nuevamente, gracias. Y entonces le vamos a dar la palabra a Lucía para que arranque esta conferencia. Buenas tardes a todas y a todas. Estimado embajador, los saludamos desde acá, nuestro representante en Argentina. Le decía al rector de la Facultad de Derecho el agradecimiento de estar acá. Para mí me queda grande estar en la UBA. Yo soy simplemente una militante de la vida. El conocimiento que tengo lo he adquirido a lo largo de mi trayectoria militante. No soy una académica,
aunque pasé en su momento por la universidad, no llegué a culminar nada. Así que mi experiencia... Mi experiencia se basa fundamentalmente en lo que he vivido y en la academia de la vida, porque está la academia formal que es muy importante, que nos obliga a investigar, a formarnos, a pensar, y está la academia de la vida con la que aprendemos un complemento que es importantísimo también para construir hacia adelante. Y también agradecer a la Cátedra Artigas, porque es emocionante que Artigas esté en el debate en la Cátedra Libre de un país como Argentina. Para nosotros, que somos orientales, profundamente orientales, con ese pensamiento federal que él tenía desde toda su trayectoria. Recordaba que este tema de la integración es viejo, como los que habitamos estas tierras, y todavía está pendiente de resolución. Hay un relato que no sé si es cierto o es parte de la pluma periodística, pero si no lo es, podría haber sido cierto. En sus notas periodísticas, García Márquez relata una conversación de Simón Bolívar volviendo a Caracas con un embajador inglés. Y el embajador inglés le pregunta cómo es ese proyecto de la patria grande, qué quiere decir, cómo se va a construir. El embajador inglés estaba preocupado, quería entender lo que iba a pasar, ¿no? Y Simón Bolívar se lo explica. Y el embajador le pregunta, ¿y se hará realidad? ¿Será posible? Y la respuesta de Bolívar es, no sé si los latinoamericanos estamos a la altura de la idea esa. Un tiempo después se recuerda la frase, he arado en el mar. Es decir, que tenemos una tarea pendiente que pasó por las cabezas de muchos ilustres personajes nacidos en estas tierras y que no lo hemos podido hacer. Por mil razones, yo no soy historiadora, simplemente tengo la percepción de una ciudadana de esta parte, de este el sur, de este suramericano, y dentro del suramericano de uno de los países pequeños. Entonces la integración empieza a ser algo necesario para crecer. Agrándate o vete, decía un ministro de Agricultura norteamericano cuando las extensiones de tierra eran pequeñas y la producción tenía que tener otra escala. Y una forma de agrandarse es juntarse, unirse, tener propuestas en conjunto para el mundo. Por eso creo que es una consigna vigente y me alegro de que esté planteada hoy aquí. Y sé que por aquí y por allá hay mucha gente que está pensando en el tema y si todos ponemos nuestro granito de arena, es probable que algún día los habitantes de este suramericano puedan disfrutar de esa integración sin perder su diversidad, sin perder su nacionalidad, como han hecho los europeos, y que nos permita ser un interlocutor frente al mundo que sea importante, un interlocutor que sea respetado, porque el agua dulce, el 30% del agua dulce del mundo está en estas tierras,
las tierras arables del mundo. Solo el Mercosur tiene el rodeo ganadero más grande de la tierra y agarra un pedacito nomás del sur. Entonces, no queremos ser eternamente vendedores de commodities, como se llama, sino poder vender la inteligencia de nuestros ciudadanos. Este es el siglo de la inteligencia y de la ciencia. Y tener una palabra, una voz en el contexto internacional que pese. Pero para eso tenemos que estar integrados. O por lo menos ese es mi punto de vista. Y eso tiene que ver con el futuro de cada uno de los países que estamos en esta tarea. Entonces, creo que todo lo que se haga en ese sentido va a ir a más y puede ayudar a los futuros gobiernos que vayan viniendo, sean de la orientación política que sea. Esto no pasa por una única ideología, no pasa por un solo color, sino que debe ser patrimonio colectivo de todos los que habitamos este sur americano que tiene tanto y tanto para darle al mundo y sin embargo no lo puede hacer. Y recién decía el decano que cuando nace la reforma de Córdoba, en la cabeza de los estudiantes y los docentes cordobeses estaba el tema de la integración, y es verdad, en esa época el estudiantado latinoamericano lo tenía entre sus consignas. Después eso se diluyó. Y como esta es una casa de estudios, yo quisiera decir que el estudiantado del sur de Sudamérica tiene un papel que jugar en la integración. El conocimiento que se está gestando en esta parte del mundo tiene que ser servirle a nuestros pueblos y no simplemente ser producto de desparramarlo al viento, porque los muchachos y las muchachas que se forman se van, quedan contratados en el norte, en Europa, y todo el esfuerzo público y todo el esfuerzo académico no se revierte, no cae sobre nuestros propios connacionales. Y ahí hay dos condiciones, gente que se está formando y gente joven, por tanto va a ser responsable del futuro. Por eso es muy importante que estas discusiones estén en todas las universidades y que las universidades conversen de estos temas entre sí. Esto tiene una importancia de largo plazo que no sé si la podemos medir en toda su dimensión, pero es una tarea pendiente, no solo por un mandato histórico y porque nos conviene y porque es la forma de hacer presencia en el mundo, sino también porque la podemos llevar adelante y ser protagonistas verdaderos de esa integración junto a nuestra gente. Si no damos esos pasos, la integración sola no se produce, no se va a producir. A mí me duele mucho en este tiempo, en esas fronteras que creó la historia entre los países y que fragmentó etnias originarias que habitaban antes de la conquista. Fíjense que la etnia guaraní nace en Uruguay, pasa por Brasil, Paraguay, Bolivia y llega a Venezuela. Y está partida en varios. Las fronteras son inventos que hicimos los seres humanos, producto de la historia, y hoy vemos la dolorosa imagen
de migrantes de nuestros propios territorios, padeciendo entre la frontera entre Chile y Perú, entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Vemos imágenes tristes cuando esos ciudadanos son todos ciudadanos sudamericanos. ¿Y por qué? Esas también son preguntas que deberíamos hacernos. ¿Por qué esos problemas están? Y si de la cabeza de los académicos y de los que están estudiando los problemas no rumbeamos las soluciones, no se van a dar. Entonces, yo no soy un técnico en estos temas, en realidad el que se está ocupando de todo el tema es Pepe, por eso yo no los voy a aburrir con una larga conversación, simplemente voy a poner, como lo hice siempre desde la militancia de base, mi granito de arena para poder sumar y ojalá me dé la vida para verla, o aunque sea el inicio de una integración. Y si no, será para los que vienen y que guarden el recuerdo de la generación anterior que la peleó para que Sudamérica pueda cumplir un papel como tal en el mundo. Muchas gracias. Queridos compatriotas, en el sentido amplio del término, muchas gracias por estar acá, a los que organizaron esto, a Lilito Esperanza. Gracias, embajador, por estar acá. Doscientos años de un sueño y una militancia de intelectuales, hombres de Estado, Ugarte recorriendo el continente, pensadores, Rodó escribiéndole a Ariel, los movimientos estudiantiles que dieron parto a la Revolución de Córdoba, el primer congreso estudiantil hecho en el 1908 en Montevideo, estudiantes que se planteaban esta idea, multitud de pensadores, Jorge Abelardo Ramas diciendo en su Historia de la Nación Latinoamericana, hemos fundado muchos países, nos falta fundar la nación. Y tantos otros. Haya de la Torre, el juego de democracia. Pero para sostener la democracia hay que industrializarse. La economía tiene que respaldarla. Pero para industrializarnos tenemos que integrarnos por dimensión de mercado. Las viejas banderas del APRA que sacudieron la intelectualidad de América en su tiempo. Y mucho más que tengo que obviar. Porque siempre fue iniciativa política de estadistas, de pensadores. Porque me estoy olvidando de aquella afirmación cuasi fatídica de Perón: el siglo que viene nos encontrará unidos o vencidos. En eso estamos. Pero siempre fue un intento intelectual
un intento de estadistas, pero no bajó al corazón de las masas, porque los intelectuales piensan y escriben ideas y programas, y los pueblos sienten. Y si el pueblo no siente y acompaña, no será, porque la fuerza está en los pueblos. Y lo que no es de masa, lo que no tiene respaldo de masa, no será. Por esto, esto no es una receta de carácter economicista. Esta es una lucha por un cambio cultural. Va mucho más allá. No es que los negocios no tengan importancia, la tienen decisiva. Pero los fenicios hicieron muchos negocios, pero no pudieron crear una civilización para que los negocios duren y vayan y vengan. Hay que crear mucho más que eso. ¿Por qué? Porque seguimos pagando el precio de la dependencia. Y no bajamos a la fuerza que es nuestro pueblo. Y nuestros pueblos no entienden, no pueden entender que el por no poder concordar, no podemos pelear por los intereses de este mundo. Más claro. Si no defendemos el precio de nuestro trabajo, mal nos va a ir. Pero para defender el precio de nuestro trabajo, tenemos que pesar en el mundo. Y de a uno no pesamos. Tenemos que juntar intereses. Tenemos que aprender a colaborar entre nosotros para poder competir con el mundo. Porque somos tremendamente dependientes y perdemos valor en cada uno de los circuitos de dependencia. Soy de un pequeño país ganadero, muy ganadero. La actividad ganadera era anterior a la patria. Lo más lógico, que los dueños de los ganados fueran los dueños de los frigoríficos. ¿Y fueron los exportadores? No, ni son dueños de los frigoríficos, ni son los exportadores. Ni pelean en el mercado. A esta altura tendrían que tener carnicería, si hubieran cumplido. ¿Por qué? Porque somos dependientes. Y esa es la historia de nuestra América. Cada puerto formó un país y como cobraba impuestos, el único ingreso eran los impuestos de aduana. Nos conectamos con el mundo, con el Canal de la Mancha, pero no entre nosotros. Y nuestra cultura habría que triunfar en París. Y los problemas económicos dependían de la City. El primer préstamo de este país, 5 millones de libras en el gobierno de Rivadavia, que según Escalabrini y Ortiz se terminaron de pagar por 1914 y pagó 100 y pico de millones de libras. Es nuestra historia. Entonces, tenemos que entender que tenemos que encontrar formas de colaborar entre nosotros para podernos defender en un mundo gigantesco donde los centros de decisión están lejos de nosotros. Tenemos un ejemplo dramático. Somos 6-7% de la población del mundo, pero pusimos el 30% de los muertos por COVID. Fue imposible juntar a los gobiernos de nuestra América para pelear juntos.
y agarrar el cogote a los laboratorios, ponerle condiciones, tienen que compartir la vacuna, la patente, el conocimiento, porque hay 4 o 5 países en América Latina que pueden construir vacuna. Y el problema de la velocidad era un problema de enfrentar la muerte con menos costo. Pero no lo pudimos hacer, porque de a uno no pesamos. Entonces, tenemos que aprender de nuestro fracaso. El problema de la integración no son reuniones de presidente y sacarnos la foto y soportar discursos interminables y después no pasa nada. Es una construcción de un edificio complejo que tiene también raíces culturales. Yo lo veo como un proceso no menor a la vida de una generación. Por eso ando por las universidades para hablar con los jóvenes, porque esto supone un cambio cultural, una manera distinta de ver el mundo, porque el mundo se globaliza y el Estado Nacional cada vez más débil, porque están apareciendo en el mundo fuerzas supranacionales que debilitan los poderes del Estado, y al Estado le pedimos todo porque estamos educados en un mundo piramidal y eso está cambiando. Entonces, yo no pido que estén de acuerdo con lo que estoy diciendo, lo que pido que se vayan para su casa pensando. Porque la primera liberación está en la cabeza. Entonces, ¿ustedes creen que es posible discutir en paridad con una nación de las dimensiones de China o de la India de lo que viene? Si no logramos acordar entre nosotros para defendernos, esto no es un problema de izquierda, de derecha o de centro, esto es un problema de ser o no ser. No creo que podamos tener unanimidades, no creo que podamos vivir en sociedades de futuro sin diferencia. En las cuestiones del reparto siempre vamos a tener diferencia. Pero tenemos cosas centrales donde se juega nuestro porvenir que podemos y debemos concordar. No puede ser que haya un evento internacional donde se decide en el G7 o en el G20 o en las Naciones Unidas, donde fuere, donde vamos, cada cual por su lado, sin hablar entre los sureños, a ver si podemos concordar una posición común para multiplicar el peso. No puede ser que cuando se propone un latinoamericano para ocupar un puesto de carácter internacional nos pillamos la manguera entre nosotros. Eso es caer en el boberismo, no en el nacionalismo. Tenemos que generar. Ahora va a estar, hay un desafío en puerta, el litio. 4 países de esta América que son la principal reserva de litio del mundo. No van a hablar, no van a discutir, a intentar tener una posición común para pesar en el mundo. Y no importa que uno sea más de derecha, el otro más de izquierda. Ahí hay que defender intereses y hay que juntarse para discutir eso. Porque ¿qué va a pasar con el litio? Otra vez lo de Potosí, un cerro de plata que baja de tanta plata que le saca y lo único que le quedó a Bolivia fue el agujero. No. Tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Tenemos que ponernos por encima de las diferencias que podemos tener y defender intereses que son comunes.
porque si no nos dividimos entre nosotros y los de afuera hacen la tajada gorda y vamos a exportar carbonato de litio y todo lo demás. En fin, y esto por nombrar una cosa. Y no tendremos cosas para hacer pequeñas. Yo veo que un programa, porque a veces veo los pensadores y los soñadores que por suerte sigue habiendo. Necesitamos un banco central. ¡Ja! Macanudo. Precisamos una moneda. Sí, bárbaro. Pero vamos a ubicarnos. No podremos negociar de alguna manera con nuestras moneditas perchenta y que los bancos centrales hagan el arbitraje o inventar un trueque, un intercambio de valor. No podremos uniformar nuestras exigencias aduaneras, que es un mosaico que no. Que hay un banco latinoamericano que está pidiendo que un gobierno le pida que haga ese trabajo para poder tener unos sistemas aduaneros de exigencias similares para comerciar entre nosotros. No podremos discutir que los ingenieros argentinos o brasileros puedan trabajar en Bolivia, en el Uruguay o en Chile y al revés. Que se van a trabajar a Estados Unidos, Europa y pueden trabajar y acá no pueden trabajar, estamos locos. Dejamos, perdemos la inteligencia y no le damos oportunidad. ¿Y qué plata precisamos para eso? Precisamos voluntad política de fierro. Y no podremos tener bancos de órganos comunes que puedan acelerar y clínicas en los países grandes para las enfermedades raras que son imposibles de cubrir en los países pequeños. Y no podremos desarrollar industrias complementarias. En mi pequeño país hay fabricantes de pastillas de freno, ¿no?, que están esperando en la Argentina para armar auto, pero no se puede porque hay que negociar con el dólar y en la Argentina hay dificultades con los dólares. Y los argentinos precisan esas pastillas y nosotros estamos clavados, necesitamos venderlas. Y el chocolate es consecuencia del cacao y eso es originario de los países tropicales. Pero la materia prima para hacer los garotos se hace en mi barrio. Y fabricamos una cosa que parece chocolate, pero no es chocolate, este es el otro. Y se la mandamos en tanque a Brasil y Brasil nos manda los garotos. Eso se llama, en términos difíciles, industrias complementarias. Pero para que eso sea seguro, no podemos estar a los fenicios de vivo, que te vendo, te tengo que vender, pero te tengo que comprar, porque para que a vos te interese comprarme a mí, porque eso es integración, no es bla bla, integración es construir interdependencia. Porque si yo te vendo el chocolate a vos o el caucho procesado y después le voy a comprar auto a Corea, vamos a tener lío. Me vas a dar la espalda. En fin, hay multitud de cosas que podemos y debemos hacer. Ninguna de ellas significa tocar el cielo con la mano. Pero podemos hacer. Pero necesitamos voluntad política. Y necesitamos que al lado de los presidentes que tenemos, sean de izquierda, de derecha o de centro, haya un sujeto de confianza del presidente que se dedique a picanear la burocracia interna cuando le toca. Si el problema es de salud, los mecanismos de salud,
que el problema de seguridad, los mecanismos de seguridad, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque los gobiernos están ahogados por lo inmediato y estas cuestiones se posponen en el tiempo. Y para construir hay que sudar y hay que laburar y laburar concretamente, ir construyendo unas nubes de pequeñas cosas que vayan desarrollando, ir de lo más sencillo hacia lo más complejo, pero primero solucionar lo más posible, lo más sencillo y lo que no cuesta plata. ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Solo por sentimiento, por cultura, porque hablamos la misma lengua. Lo tenemos que hacer porque el mundo se está achicando. El mundo está globalizado y nosotros no incidimos donde se toman las más crudas decisiones. Y tenemos que juntarnos para incidir. ¿Por qué? Porque tenemos casi el 30% del agua dulce del mundo. Porque tenemos 28, 29% de las tierras arables del mundo. Porque somos la reserva de alimento más importante que tiene la humanidad. Porque tenemos la Amazonia. Porque rodeamos la Amazonia. Porque estamos integrados por conjuntos de pueblos descendientes de inmigrantes de la miseria europea, pero también estamos integrados por morenos arrancados a las entrañas de África para trabajar de esclavos, y porque están los pueblos indígenas que soportaron el colonialismo. Somos una cosa que viene de todos lados y tenemos nuestra propia identidad que afirmar en el mundo. Ni mejores ni peores, pero somos nosotros. Entonces, pero nuestros hijos, nuestros descendientes, tienen que entender y sentir esto. Nos pusieron el nombre de latinoamericano, pero lo pusieron de afuera. Ese no incluye. No incluye como nombre a los morenos arrancados de África ni a las masas indígenas aplastados por el colonialismo. Ni tampoco incluye los no latinos, los que vinieron por el dolor perseguidos con apellidos eslavos o asiáticos o árabes o la mar en coche. Esos somos. Somos crisol de pueblo. Necesitamos un nombre propio que nos identifique y tiene que salir de decisiones nuestras, no de lo que nos imponen de afuera. Yo sé que económicamente esto no es importante, pero culturalmente necesitamos cultivar nuestra propia identidad para ser seres políticos y actuantes. Necesitamos una fecha. Para mí el Día de la Amazonia, pero para otros puede ser otra. Una fecha donde podamos reclamar que todas las escuelas de América Latina abren de la comunidad latinoamericana para cultivar hacia el futuro una cultura que asegure la firmeza de los negocios. Porque los seres humanos tenemos bolsillo e intereses, pero tenemos corazón y sentimiento. Tenemos que hacer concordar esas cosas. Si los pueblos no sienten, no van a poner su fuerza. Y tenemos que investigar y educar, porque la dependencia tiene costo en todas las clases sociales. Porque un productor de soya de la pampa húmeda argentina, él no sabe, pero él pierde valor por la dependencia.
porque le va a comprar el grano Cargill y le va a mascar una tajada. Y ese grano va a viajar en barcos que no son argentinos y le van a sacar otra tajada. Y le van a pagar a través de una red de bancos que no son argentinos y le va a sacar otra tajada. Y el precio se lo van a poner allá. Porque ¿qué es enriquecer un país? Es lograr que la mayor cantidad de valor que se genera se reinvierta en el país. Sencillo. Pero eso hay que pelearlo en todos los escalones. Porque en la vida no alcanza con producir, hay que vender bien. Y si vendés bien porque sos nabo, estás frito, trabajaste para otro. Y para tener fuerza hay que organizarse en barra. Es decir, la lucha por la integración también es un negocio de rentabilidad. No crean que soy solo poético. Y cuando hablo de estas cuestiones de sentimiento, sé que se necesita que los sentimientos respalden la firmeza de los negocios, si no los negocios no duran. Entonces, no hay una receta. Para nosotros hay una lucha de 20, 25 años y hay un papel de las universidades. Que la inteligencia de América Latina se haga propietaria de estas iniciativas. Porque si la cabeza no quiere, el cuerpo no va a querer. Y los futuros gobernantes van a salir de estas universidades en gran medida. Y todo va a estar. Entonces, no podemos permanecer callados para que la conciencia de los universitarios del futuro no funcione a favor de nuestros intereses y tenga una visión de su aventura personal sin darse cuenta que la oportunidad que tuvo también es personal por un lado, pero también es hermoso el destino. Ayudar al destino de los que van a quedar luego de nosotros. El talento para servir a los hombres y a las mujeres, y no los hombres y las mujeres para esclavizarse, para los dueños del talento. Entonces, querido, lucha larga, que tenemos que respaldar a los gobiernos que agarren esto. Ah, me olvidaba de algún aprender de nuestros errores. He soportado más discurso de integración y todo, que me podría jubilar. Le banqué un discurso de 9 horas y pico a Fidel, allá en las montañas del cobre, y llovió 3 veces y salió el sol, y aquel hombre seguía hablando. Ah. No. Pero vivir es aprender. Y después inventamos instituciones en América Latina. Me embalamos, inventamos una institución. Y nombramos ahí unos empleados. Después nos damos pelota y lo dejamos perchado ahí. Y así. Y como no funciona, después hacemos otra. No. No. Ah, y somos muy demócratas. Y entonces caemos en la trampa del consenso. Tenemos que estar todos de acuerdo para hacer algo. Y el consenso nos termina paralizando. Es al revés, tenemos que ser flexibles. Si lo querés llevar, lo llevá. Y lo hacemos los que estamos de acuerdo. Y al que no, le damos un abrazo. Y cuando estés de acuerdo, te subís en el carro
Y si te querés bajar, también te bajás en el carro y seguimos yendo. Hermano, ¿por qué? Porque yo he visto muchos temporales, pero nunca vi un cañaveral que se viniera al suelo. Y he visto muchos árboles muy rígidos, muy grandes, que se vinieron al suelo. Entonces es conveniente en los problemas difíciles ser flexible, usar la puerta de vaivén para salir y para entrar y no forzar ni pechar a nadie. El que no quiere, no quiere. Y el que quiere, quiere. Ir lentamente construyendo. Porque con el tiempo se van a ver los beneficios y los que se quedaron rengos se suben. Y no le pases la boleta, ni le quieras imponer. Esto no se arregla prepo, esto se camina construyendo y construyendo y con voluntad. Y si le metemos el prepo, después cuando pueden, no, largo plazo. Y es importante que dos o tres países de los grandes se suban. Es importante que la Argentina, que Brasil y que Colombia se aprendan. Porque después los que somos chiquitos nos vamos a aprender porque nos va a convenir. ¿Cómo pasó con el Mercosur? Que ni pensábamos en el Mercosur y se arregló la Argentina con Brasil. Y ahí nos prendimos del pescante. Hay países de más peso y hay que reconocerlo y tener la astucia de utilizar eso. Hay que usar la inteligencia y nada de dogmatismo. Y esto, vuelvo a repetirlo, no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Esto es de ser o no ser. En el reparto vienen los líos de izquierda y de derecha y de centro. Pero esto es para defender lo que generamos. Y ahí somos unos nabos si no andamos juntos. Porque en la vida se puede discrepar y se puede concordar. Y tenemos que explotar las cosas que tenemos que concordar. Porque si no somos belinunes. No estén de acuerdo, compatriotas, vayan y piensen. Todo lo que estoy diciendo es un balance de las cosas que hemos hecho. Teníamos Luna Azul, lo sepultamos. Porque habíamos arreglado de que iba a ser presidente teníamos un candidato a presidente que era de la Guayana y se paró en la cuchilla un gobierno que no lo quería porque tenía lío y ahí la quedamos chao, se acabó. No se puede ser tan belinones. No podemos reflotar el mismo estilo de esclavizados por el consenso. Ya nos ha pasado reiteradas veces. La batalla por la integración, hay que hacer pequeñas cosas que no van a, en sí aisladamente nada va a cambiar la historia, pero establecer una política de largo plazo para que los pueblos vayan viendo esto. Y confiar en la voluntad y el prestigio de los presidentes, pero apuntalarlo. En fin. Pero esto no es porque nos guste. Estamos en una crisis civilizatoria. No estamos en una época de cambio. Estamos en un cambio de época. Cada vez va a ser más importante, tan importante como el capital, el conocimiento. Tenemos que pensar hacia adelante que el grueso de las juventudes de nuestro continente van a necesitar formación terciaria. ¿Porque nos guste? No. Porque las transformaciones en el campo del trabajo lo van a determinar. Y entonces, en esas sociedades que se nos vienen encima, donde el Estado cada vez va a ser más débil,
por la cantidad, por la injerencia de decisiones internacionales que no podemos eludir, el valor y la formación de nuestras poblaciones, el valor intelectual, la capacidad de es la que define el porvenir. Y la disyuntiva que tenemos es o pertenecer al mundo de los irrelevantes, como dice Harari, o al mundo de la civilización que avanza. Este es el, yo tengo, estoy al borde de los 88 años. Yo no voy a estar en ese mundo, pero sería un miserable si no pensara en los problemas que se vienen a ese mundo en el cual no voy a estar. Más claro. Imperiosamente tenemos que desarrollarnos y tenemos que defender, tener peso para defender el trabajo que estamos haciendo y sacar la mayor tajada de reinversión en nuestro territorio, porque no tiene vuelta. Si creemos que van a venir de afuera a desarrollarnos, no es que lo que venga de afuera no tenga importancia, pero el que viene de afuera viene a llevarse más de lo que pone. Es su deber. No se va a complicar la vida. Gran parte de la inversión tiene que salir de nosotros mismos. Y sé que eso es difícil cuando estamos sometidos al bombardeo cultural de las sociedades consumistas y tenemos que importar un montón de cacharro y vendemos un barco cargado de carne o de trigo y nos pagan con dos cajones de teléfono. Sí, todas esas desventajas tenemos por delante, pero tenemos recursos si usamos nuestra cabeza y nuestra voluntad. El mundo no está laudado. No está laudado. Es un desafío. Hay muchas dificultades. No sé si podemos, pero debemos intentarlo. Porque si no lo hiciéramos seríamos unos conejos. Y en definitiva, si los que crearon nuestra independencia parecían Quijotes por las dificultades que tuvieron, ¿por qué no aceptar el desafío de construir, de intentar construir otro nivel de responsabilidad y que nuestro continente pueda pertenecer al área desarrollada del mundo y no al área de los que son servidores y emigrantes? Ese es el desafío que tenemos por delante. La humanidad del futuro va a tener un mundo, un muro indeleble. Las sociedades propietarias del conocimiento y del trabajo calificado y los que quedan al costado, los irrelevantes, que no sirven ni para explotarlo. El futuro va a haber tierras agrícolas sin trabajadores, con aparatos automáticos que agujerean y ponen la semilla, y la semilla tratada contra herbicidas y esto y el otro, es de terror. Una vez anduve por ahí, en una fábrica gigantesca en Japón, zumbaban, volaban las chispas, no había gente. Y con la señora nos llevaron a ver una chica Toshiba, un humanoide que la estaban preparando para pasar informativo de televisión
Era una piba linda, cantaba, entornaba los ojos y todo. Ese es el mundo que viene. Bueno, como ven, compañeros, hay que tener muchos recursos para meter en la enseñanza y calificar a nuestros pueblos. Y esos recursos tienen que salir del desarrollo. Porque si nuestros nietos van a ser un montón de no calificados tan fritos. No solo que los tenemos que querer y mimar, pobrecito el nenito. Tenemos que rompernos el alma para que tengan una educación de carácter superior. Y yo sé que la educación superior no se arregla solo con plata, pero no se arregla sin plata. Y para eso hay que desarrollarse. Hay que desarrollarse, este es el desafío. Y para desarrollarse tenemos que juntar la espalda con la espalda. Hacer dimensiones de mercado. Mi pequeño país no puede tener una fábrica de autos por el asunto de dimensiones. Tampoco Paraguay. Tampoco Bolivia. Pero Argentina y Brasil sí la pueden tener. Pero tenemos que fabricarle cosas para esos autos. Aunque sean los parabrisas, qué sé yo. Y tenemos que comprar esos autos. Tenemos que hacer un mercado de ida y de venida. Y así múltiples cosas. Eso es el desarrollo. Pero lo tenemos que hacer, luchar entre todos. ¿Qué difícil? Claro que es difícil. Pero no escuchemos tantos cantos de sirena de afuera que nos van a... Van a venir los chinos, nos van a arreglar todos los problemas. Van a venir los gringos yanqui, nos van a arreglar todos los problemas. Pero papá, ya estamos viejos de eso. Ellos tienen que hacerse un negocio, nosotros el nuestro. Ser o no ser. Esto es lo que tenemos por delante. Queridos argentinos, pedacito, se nos fue un siglo construyendo las naciones, los países, cundió el nacionalismo, estaba bien. Ahora viene un tiempo de pelear por el todo. No es que las naciones no valgan, siguen valiendo nuestras tradiciones, nuestros nombres, nuestra cultura. Pero hay un interés más global. Tenemos que pensar que nuestras instituciones de enseñanza tienen que dedicar por lo menos un año al portugués y a los brasileros le tenemos que pedir que dediquen por lo menos un año al castellano. Tenemos que pertenecer con cuerpo y alma a las luchas de este continente. Nacido el dolor y el sufrimiento. Y después nos peleamos, derecha e izquierda. Y nos peleamos por el reparto, y que pagaste poco, y que esto y que el otro. Mentira, no puede haber mundo de unanimidades. Por eso precisamos libertad. La independencia, pero tenemos cosas que podemos y debemos acordar y pelear hombro con hombro, porque hay intereses comunes que tenemos que defender. Todo lo que dije es una invitación a pensar y a comprometerse por ello. Pero recordemos, hay que hacer bajar estas discusiones a las entrañas del pueblo, a todas las formas sociales, a todos los partidos políticos, cualquiera sea el color de los partidos políticos. Porque vuelvo a insistir, esto es de ser o no ser. Hay que organizarse para lo que se nos viene en el mundo. Mire, ningún continente tuvo más guerra y diferencias intestinas que Europa.
hasta que se vio adentro de una morsa. Por un lado estaba el peligro rojo y por el otro lado el desafío americano. Y Francia y Alemania, que se habían pasado siglos peleando entre ellos, dijeron: para un poco. Hicieron el acuerdo de la cuenca del Ruhr y empezaron a construir los cimientos de eso que se llamó la Comunidad Europea. Hubo valero político. La política tradujo una necesidad estratégica. La historia de China abruma. Dice un sociólogo chino: hay más diferencia entre Cantón, Pekín, Shanghái y las grandes ciudades en su historia, en las entrañas de China, que las diferencias que hay entre los países europeos. Sin embargo, estamos acostumbrados a vivir juntos en unidad, respetando la diversidad. Hay que aprender de los pueblos viejos. Se puede ser diverso y mantener lazos de unidad. Y ese es nuestro deber, para no ser débiles. Hay problemas, pero hay esperanza. Hasta siempre, muchachos. Y le doy un abrazo. Damos por finalizado de esta manera esta primera conferencia sobre los desafíos para la integración latinoamericana, agradeciendo a las autoridades diplomáticas, académicas presentes, también a las autoridades del Movimiento de Participación Popular de la República Oriental del Uruguay y su departamental aquí en Argentina, por haber aportado para la organización de este evento, y también para quienes hicieron el aporte artístico, Andrea Guidone y Ramiro Pérez en la danza, y en la música el grupo La Celesta, que nos dieron esta maravillosa versión de Libertango. Muchas gracias y hasta siempre.